¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Genier, bienvenidos a un nuevo episodio de Binding of Isaac Afterbirth Plus. Hoy haremos un par de desafíos si nos da tiempo. Si son cortitos, haremos varios, ¿vale? Por ejemplo, va a ser The Tank, que creo que es con Magdalene, si no me equivoco. Sí, somos un tanque de masa mórbida, porque tenemos la mantequilla y tenemos la harina, ambas cosas, por lo cual tenemos un montón de vida y podemos romper obstáculos. Pero por contrapartida, bueno, tenemos la píldora que nos sube un poquito esta deficiencia de velocidad. Tenemos 0.25 de velocidad. Lo único que con Magdalene tenemos desbloqueada la pastilla, ¿vale? De velocidad al empezar la run, porque Magdalene empieza siempre con 0.85. Pero si tienes desbloqueada la pastilla, pues mira, te la chutas y vuelves a 1. Pero en este desafío, al tener esos dos objetos que te quitan velocidad de movimiento, pues la verdad que es bastante feucho. Pero bueno, no pasa nada, hay que llegar hasta el pie. Si lo hacemos rápido, igual podemos hacer dos desafíos en uno, ¿vale? A ver qué tan bien sale esto. ¿Habrá habitaciones de tesoro? Debería haberlas, ¿no? Porque no tenemos ningún tipo de... Bueno, tenemos infamy también. Lo que no tenemos es ningún tipo de power-up, ni modificación de lágrima, por lo cual... Igual hay algún power-up. Habitación del tesoro, perdón. ¿Puedo romper las cacas pasándoles por encima? A ver. Puedo romperlo todo, ¿no? Soy una masa mórbida de carne. Se puede romper todo con la esperanza de que te salga un mercado negro. No, no hay habitaciones del tesoro. Bueno, pero es hasta el pie, mamá. Podría coger la sala del sacrificio y sacar cositas, pero tampoco me parece muy óptimo. El regalo, tío. El regalo sería estupendo poder llevárselo. Para un pacto con el demonio, ¿sabes? Habría estado muy bien. Espérate, ¿puedo pincharme un par de veces? Aunque sea para sacar la moneda. ¿Me da una moneda? ¿La primera vez? ¿Una más? ¿Un cofre? Me podía haber llevado al... Qué mala suerte. Me podía haber llevado a la habitación de los ángeles o del pacto, ¿eh? Y no ha salido nada, ni siquiera el objeto de ángel tampoco. Qué mal, tío, mala suerte. Bueno, pero no he sacado bombas. Podemos matar... esto va a ser bola de vendas, ¿no? Joder, cantidad de creep, loco. Vale, lo he pisado sin querer, ¿eh? Esto no va a ser muy fácil, ¿no? Esta habitación... No me gusta ir lento. Vale, el caballito muerto. Infamy. Vaya bloqueíto, ¿no? Vale, esto nos da velocidad. Vale, hemos recuperado ya la velocidad que hemos perdido, ¿sabes? Habíamos perdido ya. Estamos a 0.25 y mira, 1.10 ya. Hemos anulado completamente el tanque. ¿Me puedo llevar esto? Me puedo llevar el regalo. Pero si me llevo el regalo, pierdo el pony. Pierdo el pony. Me gustaría llevarme el pony, tío. Voy a meter aquí un reroll. Paso del regalo. La escalerita tampoco me interesa. Y aquí tampoco nos interesa. Hive Mind. Pero Hive Mind no le vamos a sacar ningún tipo de provecho. Voy a llevarme un corazoncito, ya está. ¿El siguiente pincho qué es? Vale. Vamos a hacer a Uriel. Hostia, he desbloqueado aquí un tío.
ser un coñazo, ¿no? El Uriel este. ¿Cómo se utilizaba el caballo este? Era así, ¿no? Ah, vale, sí. Le atraviesas, pero tampoco hace gran cosa, ¿no? Quiero matarle porque el siguiente pincho... Bueno, puedo pincharme ahora sin matarle. Bueno, voy a matarle. Y así me llevo la llavecita. ¡No! No quería irme, tío. Quería matarle para sacar la llave. Quería sacar la llave, tío. Bueno, voy a llevar Hive Mind. Mira, el regalo otra vez. La máscara está muy bien, ¿eh? The Fool. Tarot Cloth, Moon Purse. ¿Un corazoncito azul? Descuentos de Steam. Man, no importa. El saco de penes, iba a decir. Saco de penes. Saquito de dinero. No ha sido para nada una mala habitación, ¿eh? Un mal piso, que diga. No hay daño, pero bueno. Hive Mind, la máscara del saco. El saco de dinero. Esto me lo puedo llevar, desgraciadamente. Vámonos así. Y tenemos el corazoncito azul para proteger el pacto en este piso. El saco de penes. Vale, por Dios. Cuidado la bomba. A pesar de que vuelo, sigo rompiendo todo lo que toco, ¿eh? The World. Mira, habitación secreta aquí abajo. Doble vida. Vamos a romperlo todo, ¿eh? Porque en las rocas puede salirte la... el mercado negro, ¿eh? Hay una probabilidad muy pequeña, pero puede ocurrir. Nice. Pam, pam, pam. ¿Por qué me han dado dos monedas? Ah, por el saco. El saco de dinero. Ahora cojo eso, ¿vale? El saco de peniques. Yo penises, ¿sabes? Yo, ¿cómo se traduce? Peniques, ¿no? Supongo. Pam, pam. Pam. Para. Por favor, un modificador de daño, macho. Y nos pasamos esta run fácil. Dagas está muy bien. ¿Qué haces, guarro? Vale. The Hanged Man no nos interesa. The Fool tampoco. Prefiero Dagaz. Voy a guardarlo para el siguiente piso. Para remover alguna maldición que nos esté tocando un poquito las narices. Pum, pim, pum, pim. Qué pesado eres, chico. Vale. Bombas venenosas. Bueno, lo mejor es simplemente las 5 bombas que me da. Vale, vamos a la habitación secretita. Y supongo que la que está debajo del jefe, a la derecha, estará la habitación super secreta, ¿no? Bueno, super secreta, ya me entendéis. Necesito un modificador, ¿eh? Necesito un modificador, cuanto antes. Dame brimstone o algo así, tío. Voy a hacerme todas las habitaciones. Oh, espérate, el boss de antes no me dio... Ah, vale, ya sé yo, no me dio bola de vendas porque me dio el pony. Te puede dar el pony y la bola de vendas, ¿no?
El penique de madera. No. El penique de madera no está mal, porque te lo llevas y creo que cada habitación puedes activarlo y te da una probabilidad de darte una moneda. Tiene una probabilidad de darte una moneda. Una moneda de cualquier calidad, ¿vale? La de 1, la de 5 o la de 10. Porque la probabilidad creo que es baja, ¿no? Es 50%. Ahora lo miro. Quiero mirarlo, porque no lo sé. Vale, aquí no puede estar la habitación de... La habitación secreta no puede estar aquí. ¿Qué probabilidad tiene? 50%, vale. ¿Dónde puede estar la habitación esa? Aquí no creo, ¿verdad? Ah, mira, pues sí, sí creo. No está mal. Lo tenemos todo hecho, sí, vámonos. Ping, el boss más difícil del juego, ping. Grande, loco. No subestimemos a Ping, ¿eh? A mí me ha llegado a matar. Vale, esto es daño, gracias. Muy poquito, pero es daño. Se agradece. Muy poquito, pero es daño. La corona del príncipe oscuro. Esto nos hace falta es un solo corazón. Un solo corazón, no nos vale de nada. Nos da rango, nos da tears up. Muy poquito, además. Y velocidad de lágrima. Nah. La corona del príncipe oscuro, no entiendo por qué vale 2 de corazones. O sea, vale 2 corazones ese objeto que tampoco es para tanto, ¿eh? Porque no te da tier shot porcentual, te lo da fijo. O sea, menos 1, más o menos. Luego te da velocidad de ataque y rango, ya está. Ni siquiera da daño ni nada. No es como la corona de los ángeles, que es infinitamente mejor, ¿sabes? No sé. No sé qué tiene especial la corona del príncipe oscuro. Gerier, concéntrate en uno, bobo. Ya. Mira, hey, mercadito negro, bebé. Lo que se decía. Man, cofrecito no está mal. Esto no está mal. Ay, estoy un poquito cansadete, chicos. Estos embalses de agua. O sea, esos... Joder, no me sale la palabra. Esos cubos de agua, ¿qué se consideran? ¿Urnas? ¿Rocas? ¿Qué se consideran? No quiero ningún objeto más de vida hacia arriba, ¿eh? Quiero mantener esos corazones azules para proteger el pacto. Ya sabéis que lo malo de tener la vida entera roja es que siempre expones la vida a perder pacto. A menos que tengas Godhead, que te da igual. Expones la pérdida de pacto, ¿eh? Cuando te peguen. Es mejor tener un poquito de... ¡Uepa! De vida roja, de vida azul o negra para proteger pacto. O Holy Mantle. Pero bueno, como no tenemos ninguna de las dos cosas... Bueno, no sé, tenemos la vida roja. ¡Azul! ¿Qué pasa, loco? ¡Qué dislexia más fea tengo! Voy a entrar aquí. Yerita. Buena, Geri, que las para con el pechito. Genio, figura. ¿Cuánto dinero me dan, no? Me dan un montón de dinero. ¿Cuánta suerte tengo? Uno. No tengo tanta como para que me den tanto dinero. Turiruri. Venga, tío. Pensé que podría pasar rápido entre ellos. Tú, cara, tonto pierdo el pacto, ¿eh? A lo tonto pierdo el pacto. Por tonto. Falta daño, tío.
¡Muere, bobo! Ahí está. Ahí está, perfecto, coño. Bien hecho. Pom, pim, pom, pim. ¿Cuánto dinero, no? Como para que ahora en la tienda salga ultra grit o super grit. Vale, tengo, ya he recuperado toda la vida. Estamos muy bien. Un modificador de lágrima y nos pasamos esta run facilito. Oh, bueno, tears up. También me vendría bien tears up. Joder, cuánto dinero, tío. Pero bueno. Qué locura. Dame un restock en la tienda, anda. A ver si consigo el Champion Belt o algo así. Me vendría muy bien. ¡Ah! Mierda. Shit. Fuck. Ace of Clubs no nos interesa. I can see forever. Qué pena. Bueno, I can see forever sí me interesa. Toma, habitación secreta. Porque quieras o no, al menos la habitación secreta podemos encontrarla y sacar algo de ella. Estoy mirando por atrás por si donde está el boss no está la habitación secreta, porque suele pasar. Entonces te la encuentras en alguna otra habitación, ¿vale? Donde solo conecte con una habitación. Si no, pues nada. Vale, está donde el jefe entonces. Voy lentito, ¿eh? En el desafío no creo que nos dé tiempo a hacer dos. Voy bastante lentito. Pero da igual, tío. Si no, puedes disfrutar y pasarlo bien, coño. Y ser amiguitos para siempre, ¿verdad, chicos? Y que os unáis al canal y os suscribáis a mi OnlyFans. Y me sigáis en las redes. Eso es lo que importa, coño. Bebé, estamos a tope. No sé qué se consideran los barriles de agua. Igual son setas, ¿sabes? Igual se consideran setas. Ahí va. La verdad que todo el reto del desafío, que es la velocidad de movimiento, nos la hemos pasado por el forro total, con la píldora y con el caballo, y con el pony. Nos la hemos pasado absolutamente por el forro de los huevetes. Muere, bobo. Uf, falta daño, chavales. Pum, pim, pum, pipum. Vale, ya está. Daño, 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 daño. Bueno, tears up, está bien. Menos dos, vale. Si no me das daño, al menos dame velocidad de ataque, que eso lo compensa un poco. DPS, ¿sabes? Cuevas inundadas. Vale, desafío de boss, que no podemos entrar. Y el arcade. En el arcade. O en el arcade puedo dar un montón de vida. Hasta romperlo. Mira, pues ya está. Ya estaría. Eso debería habernos dado velocidad. No nos ha dado nada de velocidad. Ah, lockdown, tío. Mi puntito de la suerte. No. Bueno. Peores cosas han pasado en el mundo. Tengo un solo corazón azul. Eso es malo, tío. Vale, he ido directo a por la hostia, ¿eh? Pom, pim, pom, pom, pam.
Lo ideal siempre es una mezcla entre corazones rojos y azules o negros. Siempre, por ejemplo, 6 corazones azules y luego, perdón, 6 corazones rojos y luego lo demás en azules o negros. O te puedes pillar 8 rojos para tener una buena regeneración y luego azules y negros, ¿sabes? Pero tener 1 o 2 o incluso 3 corazones azules o negros me parece un poquito contraproducente. Al menos en los primeros pisos, que es donde puedes sacar pacto. Oh, ya te sube un poco la polla, pero... Dame un restock en la tienda, tío, me lo merezco, ¿eh? Con un restock sacamos 4 ítems. Vale. La rebaja de este... Hostia, podíamos haber roto la run aquí. Con las rebajas de arriba y estas. Podíamos haber roto la run, tío. PhD, me gusta. ¿Telepills, en serio? ¿Considera telepills como una...? Qué raro, tío. Drowsy, no me interesa Drowsy. Blank car con Jera. ¿Cómo lo veis? ¿Qué tal veis Blank car con Jera? ¿Qué podemos multiplicar con esto? Dinero, ¿no? Pero ¿cómo creamos dinero aquí? Vale, creo que vamos a romper la runa aquí mismo, ¿eh? Bueno, espérate un momento, que no quiero perder el pacto. Me hago daño con el cerdete. Tengo que sacar una píldora. Una píldora no, tengo que sacar una batería aquí. Yes, baby. Vale. Espérate, vamos a llevarnos el pony para ir un poquito más rápido. Creo que podemos romper la runa ahí, ¿eh? Podría haberlo roto ahí con esa moneda. Pero tenemos el cerdete. Voy a dejar esto aquí. Vale, voy a dejar Jera ahí. Por si acaso se me va la olla y la pierdo, lo que sea. Ah, bueno, no, no puedo romper la room porque no, no tengo restock. Yo no tengo restock. El restock era la máquina. Ay, mierda, por un momento pensé que el restock lo tenía yo, ¿sabes? Ay, mierda, he fallado. Pues tampoco podemos romper la run. Lo que nos permita la máquina de restock. Que seguramente quedan 2 o más. 1 o 2 restocks más. O sea, rerolls. Oh, qué pena, tío. Podemos sacar dinero aquí bastante, ¿eh? Vaya diarrea de dinero, hermano. Ah, la cama rota. Ah, la cama... ¿Se puede dormir en la cama rota? ¡Coño! ¡Se puede dormir en la cama sucia! Yo pensé que no. ¿Me habéis engañado? Pues tenía que haber sacado más dinero aquí, coño. Antes de dormir ahí. Pensé que no se podía dormir en la cama sucia. Sí que se puede. Vale. Luego seguimos ahí. Voy a meter un gel ahí y ya verás. Pam, pim, pam, 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 pim, pam, pim, pam. Bueno, igual los cubos de agua no se consideran ni una cosa ni la otra. Son cubos de agua sin más. A menos que te hagan daño cuando los cojas, cuando los explotes. Que no, no es el caso. Mira, look up.
Hostias, pues espera un momento. Vamos a meter Look Up aquí dentro también. La llave cargada. Nos vamos a hinchar ahí, ¿eh? Vamos a hacer una semi-breaking run. Porque a menos que consigamos restock en tienda. Semi-breaking run, ¿vale? Vale. Voy a dar esto. Muy poca probabilidad de encontrar objetos deactivables. De... sí, sí, objetos activables. Vale, ahora cuidado, no nos metamos en el... ¿sabes? Que nos larguemos, vamos. Chico, déjame en paz. Vale. Este es como el pin mejorado, ¿sabes? El pin tocho. Bueno, versión 2, no sé cómo quieras llamarlo. Coño, que se acelera el cabrón. Uf, infame ahí, ¿no? Ese bloqueadito, grande. Vale, eso no lo voy a coger. El escudo de la Trinidad es un poquito mela, la verdad. ¿Qué ha pasado? Ah, joder. Lo he abierto yo. Sin querer. Ah, como rompo estatuas y piedras y todo. My bad. Joder, qué poco daño tengo, tío. Falta daño, ¿eh, mis panas? Abel. Abel. Qué mierda de objeto, Abel. 3,5 de daño, ¿sabes? Es un pequeño Isaac que dispara lágrimas normales de 3,5 de daño. Es una mierda, ¿vale? Hostias. Igual tendría que haber un logro que sea pasarse el juego con Abel, ¿sabes? Un logro no, perdón, un desafío. Mr. Isaac, vale. No está mal. Vale, cuidado. No voy a coger esa carne. Entonces vamos a por lo que vamos. Y es por la blank card. Y por Hera. O Jera. Aquí. Thank you. Me llevo esto. Thank you. Un placer. Uf, qué lento voy, ¿no? Escuela Trinidad más Infamy. Las lágrimas que me ataquen por delante. Uf, lo tienen complicado, ¿eh? ¡Hostia, que es infinito aquí esto con las llaves! He cogido una, he cogido las dos sin querer. ¿Qué está ocurriendo? Ha sido... esto ha sido bastante jocoso esto, ¿eh? ¡Hostia, tú! Se viene. Me empujan para todos los lados. No, quédate, espérate. Me tengo que librar de esto. 46 de suerte.
¿Cuánta suerte se puede llegar a tener? Creo que nunca había hecho esto, ¿eh? Creo que nunca había llegado a esto, de tener tanta suerte. O sea, es que hay demasiadas píldoras de block up. No voy a terminar de cogerlas todas, ¿eh? Fíjate, a veces el personaje ni las usa, simplemente como coge otra y otra y otra. Qué chetada. Habrá un valor por encima de 100. ¿Qué pasará, tío? Buah, me encantaría tener un modificador de lágrima, ¿eh? Había varias monedas de suerte en el suelo. Entonces la píldora no me hace falta. Vamos a quitárnoslas. Uy, no se termina de romper la máquina, ¿eh? Es que ya con las monedas de lock up que hay por aquí, no nos hace falta las píldoras, ¿eh? ¡113 de suerte! ¡Qué locura! Vale, ¿cuántas quedan en el suelo? La putada es que estoy cogiendo las monedas de look up, ¿vale? Pero claro, no puedo. O sea, no puedo no cogerlas. Están en medio, tío. Pero mira, este lado ya casi lo hemos terminado ya. Me quedan las look up de la derecha. Cuidado, utilizo ojera, ¿eh? No sé si habrá monedas de lock up en el suelo, ¿eh? O igual las he cogido todas ya. Pero como no quiero multiplicar más píldoras de lock up. Ni bombas tampoco. Vale, esta es la última. Vale. Coge las llaves, las bombas. Mira, me he comido otra de look up. Vale, se ha roto ya. Y con eso puedo seguir generando dinero. Moneditas de look up por ahí. ¡Qué locura! Voy a romper el juego. Ahí, ahí, look up. Look up, look up. Tú, la máquina ha desaparecido. Ha desaparecido la máquina. 200 de suerte. Vamos a por los por los 200 de suerte. Yo no me muevo, ¿eh? O sea, están mirando ellas a mí. Vale. Qué locura, ¿no? Por cierto, en Repentance ya no funcionará blancar con Hera, ¿eh? Lo quitaron. Oh, hay demasiadas baterías. Oh, las baterías. Nah, las baterías se han hecho dueñas del. De esto, tío.
No, no puedo moverme, no puedo moverme, no puedo moverme. Qué fumada, ¿no? Esa habitación. ¿Podemos seguir haciendo...? Ah, no, mentira, me han quitado la bolsa de sangre, me la han quitado. Iba a decir, podemos seguir haciéndolo fuera, pero no. Red candle. Red candle. Mira, puedo llevarme Skull Bag, Blank Card, con esto. Maravilloso. Esto y esto. Y esto es Tele Pills, ¿no? Sí. Vale, nos vamos ya. ¡Qué locura, qué locura! Qué pena que se han multiplicado tantas baterías. Ya casi no hay monedas, ¿veis? Madre mía. Coger las monedas que quedan es un reto, ¿eh? Nada, paso. Nos vamos, gente. Vaya locura. ¿Cuánto tengo? 184 de suerte. ¿Qué es esta, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué locura, tío? Por favor, dadme un modificador, tío. Es que me encantaría un modificador de algo. Holy Light, Holy Light. Para poder ver cómo salen siempre en cada lágrima que disparas. Tiene que ser risas, ¿eh? Esto que es necrópolis ya, ¿no? Sí. A ver si conseguimos restock aquí en esta tienda. Si no es grito o algo de esto. ¡Eh! Mercado negro, papá. Probabilidad de disparar lágrimas que ralentizan. Bueno, igual son todas las lágrimas, ¿eh? Esto es un modificador, quieras o no. Mira, mira, todas las lágrimas. Todas las lágrimas, míralas, míralas. Todas. Todas, tenemos un 100% de probabilidad. No me deja moverme, coño, la estatua esa de mierda. Loco. Hostia, tú. Qué locura, tú. A ver si me dan un modificador, tío. Algo mejor. Tienda. Por favor, que no sea grid, por favor, que no sea grid. Para, pam. Que no sea grid, please. Y con restock, bien. Llave de mamá. De esto. Convierte todas las píldoras. Vale, puedes llevar dos píldoras y convierte todas las cartas en píldoras. El problema es que esto creo que también transforma Jera, ¿no? Si no me equivoco, eso también transforma Jera, así que paso. Champion Bell, nice. Diarrea explosiva. ¿Qué es esto? Temperance. Ojo, ¿eh? Ojo, que vemos aquí romper otra vez. BF, corazón negro, inmunidad a maldiciones. Telepills, ¿esto qué es? Otro, no puede ser. Temperance. Para, pam. Va, se ha roto. ¡No! No quería cogerlo. Me he dejado llevar. Me he dejado llevar. Yera. No, no, espérate. Espérate. Vamos a quitar estas píldoras de aquí que me estorban un montón, tío. Esto fuera, ¿sabes? Tira,
Fuera, fuera píldoras de mierda. Vale. ¡Eh! He usado blancar sin... sin Gera. Bien, Gerir. Llavecita, esto ya no nos vale. Esto sí. Diarrea explosiva, no. La pata del mono no la quiero, en verdad. ¿Para qué? ¿Qué me das? ¡Oh, cáncer! Bien. Eso sí que me ha gustado, ¿ves? Eso me ha gustado. Eso me ha gustado bastante. Ah, rota. Bueno, pues. Colega una caja. Más diarrea explosiva. Está pesado, ¿eh? Vale, pues ya está. Tío, la verdad que bonita forma de romper el juego, ¿eh? Y con 184 de suerte, o sea... No sé, ha resultado bonito. The Tower. The Tower. El perma slow, dude. No, he utilizado Gera sin querer. Y he perdido el pacto. Vale, da igual. Quería dar el pony, coño. Quería activar el pony. No, bueno. Uf, hormonas, gracias. Uno y pico de daño. Vale, fantástico. No tenemos que hacer nada, ¿no? Yera, cáncer. Tenemos esto, esto. Nah, nos vamos ya. Bastante guay, tío. Necrópolis, mira, tenemos aquí arcade. ¿Está disparando Godhead? No, he puesto una bomba sin querer. Bueno. ¿Estaba disparando Godhead? Eso es Godhead, ¿eh? Esa lágrima con esa aura alrededor. Eso es Godhead. Para. A ver cuándo consigo yo Godhead, coño. En cuanto consigamos Godhead, win, ¿vale? Insta win. Hombre, puedes tener muy mala suerte y morirte por algo, pero... Teniendo Godhead... No sé, tiene que ser muy difícil morir, tío. El colega tirando Godhead, ¿sabes? Y yo con mis lágrimas que ralentizan. Buena mejora de objeto, la verdad. ¿Quién queda? Ah, vale. Es que como le voy rompiendo. Para. Nada, vamos a acabar ya la run, gente. Da un poquito de pena, ¿no? Ah, nos podíamos haber super chetado. Ah, te va a matar. Los restocks siempre aparecen en las habitaciones de objetos. No hay habitaciones de objetos, es un desafío. Epa, espérate. Vidita que siempre viene bien. Bueno, ya se acaba la fiesta. Nos pasamos esto. Da un poco de pena, ¿no? Uf, me pica el brazo. Vale. Dos de diamantes. Joder, ¿algo más? ¿Algo más para romper run? Otra tienda.
Bueno, pero aquí no hay restock. Ace of Hearts. Infested. Qué pasada, tío. Había... ¿hubo doble tienda? ¿Me ha salido doble tienda? Sí, ¿no? Lo que tarda en matarla, tú. El perma es low. Pica un poco la cabeza. Ay, perdón. Qué cosas tan bonitas suelen pasar en Isaac de vez en cuando, Algunas runes son tan bonitas, tío. Algunas runes son tan bonitas. God Head. ¿Te imaginas? Eden's Blessing. Pero no tengo... A ver. ¿Una batería? ¿Esto qué es? Joder, lo activa sin querer. ¡Eh! ¡Batería! ¡God Head! ¡El halo, por supuesto! ¡No podía faltar! ¡No podía faltar el puto halo, tío! Es que nunca puede faltar el puto halo, ¿eh? ¡Qué pasada! Ahí va. No podía faltar el puto halo. Increíble. La runa de Anzuth. ¿Anzuth cuál era? Era la de visión, puede ser. Vale, otro desafío terminado. Solar Sist. Bueno, nos quedan todavía unos cuantos, Y algunos bastante asquerositos. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado la run. Ha estado bastante divertida. Nos vemos en la siguiente. Chaito.